Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas a todos, camarita encendida, camaritas, camaritas, por favor, ahí envía ya unos, un par de ejercicios, hola, Leida, Hola, buenas tardes. Hola, Sandra. Hola, buenas. Hola, Cindy. Bien, bien. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Ok, Ricardo, recibió su mensaje. Ahí nos está escribiendo que dice que no escucha nada. Eh, bajemos los ejercicios, porfa, que están ahí en en el WhatsApp Hola Yanira Hola, buenas tardes, ingeniero. Camarita nada. No, todavía no, no puedo conseguir y, y no puedo ir a entregarla para que me la revisen porque es la que ocupo para trabajar también. Ah. Voy a ver si el fin de logro ver que alguien me la revise o al menos una llamada y así ver qué qué pasa. Hay camaritas USB. Se conectan vía USB. También voy a verlo. Sí, está bien. Gracias, ingeniero. Bueno. Hola, Julio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ingeniero. Bienvenido. Bárbaro. Gracias. Hola, Joana. Uy, ¿tú? Joana, ¿me escucha? Hola, Ana Cristina. Hola. Hola buenas tardes buenas tardes, buenas tardes hola Laura Laura buenas tardes ay no tiene audio me dice bueno bienvenida Héctor buenas tardes buenas tardes Luis Armando buenas tardes no tiene audio ahorita don Luis ah va sí Dalila, ¿dónde está Dalila? Buenas tardes. Ricardo, hoy sí, ya me escucha. Sí, ingeniero, buenas tardes, hoy sí, ya le escucho. Le disculpo cómo... de acaso, pero no sé qué le pasa, atacó. Sí, desde hace como dos veces que, ¿verdad? De, que le falla ahí el audio. Ahora ya no le escucho otra vez. Ay, Dios. Sí, ya voy a pedir ayuda. Vaya, ok. Bueno, eh, ¿ya bajamos los ejercicios? Bueno, este día vamos a hacer un, un recordatorio y un avance un poquito mayor, ¿verdad? Lo que son referencias de celda. ¿Cómo le fue con, con, con el ejercicio del día miércoles, por cierto? Ya se me andaba escapando preguntarle, ¿cómo le fue? ¿Lo terminaron? Sí. ¿Todos, todos? Espero que hayamos terminado, ¿verdad? Que fíjense que tengo que avanzar. Yo pensé que tal vez eh, en unos minutos podíamos retomar este ejercicio. Pero el plan de sesión de inglés corporativo me dice que tengo que continuar con referencias absolutas y relativas, que por cierto, algo de esto vimos allá en en el Excel básico, ¿verdad, Cindy? Sí. Vale. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, pero también lo vamos a aplicar cuando nosotros tenemos cálculos en hojas diferentes. Ok, voy a compartir mi pantalla entonces. Vale. logran ver mi pantalla sí vale, observemos que en el libro que se llama referencia ejercicios referencia de celda estudiante tenemos tres hojas la hoja presupuesto la hoja, gasto real y un resumen que nos piden por acá. Vamos, vamos a empezar por explicar de qué trata esto, ¿verdad? Toda empresa lleva un presupuesto. Claro, esto es una sección de presupuesto, una tabla bien chiquita, donde eh, se habla de que tenemos... Servicios a pagar que son renta, teléfono, electricidad y agua. Donde tenemos presupuestado en enero estas cantidades, enero y febrero. Pero el gasto real, tal y como lo dice acá la hoja, es este: estos datos de aquí entonces vamos a hacer varios cálculos en resumen en resumen nos hacen estas siete preguntas sin embargo a gasto real debo yo de agregarle asumiendo de que el gasto real fue este pero sin IVA, Voy a agregar el dato del IVA. El dato del IVA. Un dato ficticio, ¿verdad? Lo voy a poner por aquí. ¿Cuánto es el IVA? ¿Cuánto le paga el IVA? 13, vea. 13%. Sí, 13%. sí, el 13%. Por el momento. Desde hace años que lo quieren subir. Nadie se atreve. Por el momento. Yo sé quién sí se va a atrever. <laughs> ok. Entonces, necesitamos obtener el dato final de estos servicios de enero y febrero junto con el IVA. Le vamos a poner un nombre de columna por aquí. Me va a decir total con IVA. Le vamos a copiar el formato que tenemos por acá. Hacia acá. Y procedemos, ¿verdad? Tendríamos que hacer la suma. La suma de el gasto real de enero y febrero por el 13% del IVA. Ahora, mi pregunta es, ¿le sacamos el IVA a, o más bien, le aumentamos el IVA a enero? En primer lugar, ¿se lo sumamos al gasto real de febrero con el IVA? Es decir, el IVA de enero es una cosa y el IVA de febrero es otra cosa. O podemos sumar las dos cantidades y luego multiplicarlos por el IVA de una sola vez. ¿Qué opinan? Individual. Individual, correcto. Esto quiere decir que voy a agarrar el dato de la B2 referencia de celda relativa. Estoy dando un clic en la B2, referencia de celda relativa, por el 13% que se encuentra en la B7, más el dato de renta del mes de febrero referencia relativa también por el dato del IVA en la B7 de nuevo. ¿Estaría correcto ese resultado? No faltarían los paréntesis para las dos. Fíjese si indique no. Porque recuerde que la multiplicación tiene precedencia uh -huh. sobre la suma. ¿De acuerdo? Oh, ok. Ok. Está, está correcta esa fórmula, es la pregunta. ¿Quién me ayuda? Señores, necesito de su ayuda, necesito un poco de colaboración. Sí, está bien. ¿Está bien? Para mí sí está bien. Mm. Porque total con IVA sería enero, más el IVA de, de enero. Sí, para mí está bien. ¿Qué dicen los demás? Veamos, presionemos enter. 2080. ¿Ah? Falta porque hay que sumarle. Si quiere hacer el total, tiene que sumar. Bueno, yo lo haría después por el 1.13. Yo lo haría ajá, multiplicando mejor por el 1.13. Vaya, es que miren, si a nosotros nos dicen, por ejemplo, un caso bien básico. Si nos dice este producto vale un dólar sin IVA, ¿cuánto termina valiendo al final? Entonces, la operación sí tendría que ir con paréntesis y después abrir, abrir una nueva operación sumando enero, en febrero. ¿Usted me dice así? Sí. ¿Así? así, vamos a ver. No, una sola. Un solo paréntesis. Pero, pero entonces no tiene sentido porque. Paréntesis al, paréntesis al inicio, en eh, la primera operación, y, y perdón, para todas las operaciones no tendría mucho sentido. Se voy Yo a solo, haría, solo haría un paréntesis, sumaría enero más febrero Ajá. por ah, el 1.13. Así. Ah, ya. Eso encerrado es y después sumar enero y febrero ya. ¿Por 1.13? No. No, no, no. Yo sumaría. Va, eliminaría todo. Ajá. Y entre paréntesis pusiera enero más febrero. Ah, más. Ok. Enero más febrero. febrero o sea, B2 sí. más C2, ¿verdad? Más. Correcto. Ajá. Cierro Pero, paréntesis por. Espera, 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 que estoy queriendo escribir en mayúscula y me dio error. C2 sería acá. ¿Verdad? Sí. Luego. Cierro paréntesis por 1.13. 1.13. Ah. ¿Cuánto es el. ¿Cuánto es 8000 por.? Quiero ver, quiero verificar. 8000 por 1.13, 9.040. Por 2, ahí sí estamos bien. Vaya. Pero entonces, aquí no es el 13%, porque yo lo que quiero hacer es referencia absoluta de acá. Es aquí donde debería escribir 1.13, ¿verdad? Pero sin, eh, sin porcentaje, sería. Sin porcentaje, correcto. Espéreme, eh, le vamos a quitar esto. Así veamos. Entonces ahora en vez de escribir directamente 1.13, le vamos a decir que multiplique por la B7. Hoy sí. Pa. Ahí está. Sin embargo, cuando copiamos hacia abajo. ¿Qué pasó? ¿Mm? Falta la referencia. ¿Falta la referencia qué? Absoluta. La referencia absoluta de la B7. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque si nos ubicamos en el siguiente cálculo, me está multiplicando por la B8. En la B8 ya no hay nada. En el siguiente cálculo, por la B9. En la B9 no hay nada. Igual en la siguiente. Nos quiere multiplicar por la B10 y en la B10 no hay nada. Quiere decir que habría que modificar el primer cálculo. Si es que queremos copiar, ¿verdad? Y decirle que la B7 la queremos absoluta para que la B7 cuando copiemos hacia abajo no se mueva de donde está. Eso es referencia absoluta. ¿Cómo hacemos la referencia absoluta? ¿Quién se recuerda? Ricardo. Ricardo. Hola. ¿Cómo hacemos? ¿Ah? ¿Y me escucha, verdad? Sí, sí, le escuchamos. Vaya, bueno, si no mal recuerdo era el símbolo de admiración, creo. No. No. Sandra. Sería este lo que sería el 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 signo de dólar, pero es, eh, lo encerraría en, Con ese, pero me, no me acuerdo que decía F4 o algo así, no F4. sé si Uh -huh. Solo presionamos F4 en el teclado. El dólar, luego la B, significa bloquear columna B. El dólar, antes del número 7, significa bloquear fila 7. Es decir, se va a bloquear la celda B7. No se va a mover de donde está. Démosle enter y luego copiamos hacia abajo. Hoy sí. Ya estamos bien ahí, ¿verdad que sí? Sí. Vale. Luego nos vamos a ir al resumen. Y nos piden el presupuesto teléfono febrero. ¿Cuál es la diferencia que vamos a ver en este ejercicio? La diferencia es que vamos a hacer referencia. De celda entre hojas. Hasta este momento, nosotros habíamos hecho referencia de celda en la misma hoja. Bueno, ubiquémonos en resumen. Nos piden presupuesto, teléfono, febrero. Ojo. En el primer enunciado nos dicen presupuesto. No nos está diciendo gasto real. Solo presupuesto de febrero. Ok. Simple y sencillamente yo voy a escribir igual el presupuesto de teléfono del mes de febrero. Pero ¿dónde está? En la hoja presupuesto. Mes de febrero. Dato telefónico. Ok. Me voy a dar clic sobre la hoja presupuesto. Como me están hablando del mes de febrero, es uno de estos datos que está aquí. Como me están hablando de el presupuesto del teléfono febrero, simplemente le doy clic a la C3. Y ojo, no nos vayamos a mover de regreso a resumen. Porque en realidad estamos en, en resumen, seguimos en resumen. Lo que pasa es que estamos haciendo referencia hacia, hacia presupuesto. Pero si yo doy clic en resumen, lo que me va a aparecer aquí es el nombre de la hoja resumen. Y eso me va a generar un error. La tendencia es esa. Ah, no, como yo me movía a presupuesto. Ah, pues ya no estoy en resumen. Mentira. Estoy en resumen todavía. Que hice referencia a presupuestos, otra cosa. Y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente presionamos Enter. Y ahí estoy de regreso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Ahora me pide suma, suma del presupuesto de febrero. La suma del presupuesto de febrero quiere decir que yo tengo que sumar todo esto en la hoja presupuesto y obtener el dato en la B2 de la hoja resumen. Perfecto. De nuevo igual. Utilizo la función suma. Abro paréntesis. Me voy a la hoja presupuesto. Doy un clic en la hoja presupuesto. Marco el rango de todos los datos de febrero. Y ni siquiera, oiga bien lo que le voy a decir, ni siquiera es necesario cerrar el paréntesis. Yo solo voy a presionar Enter. Y automáticamente, el Excel me le pone el paréntesis al final. Mire. ¿Verdad que no funcionó? Sí. Va. Vale. Ahora nos está pidiendo la suma del gasto real de febrero aquí. Ah, quiere decir que yo voy a mandar a traer estos datos. Solo de febrero, pero de la hoja gasto real. Me voy a resumen de nuevo, me ubico en la B3 y voy a escribir igual. Suma de nuevo. Abro paréntesis. Me muevo y le doy clic a gasto real. La suma del gasto real solo del mes de febrero. La marco. Y presiono enter. Mire qué fácil. Y prácticamente solo es de escribir igual suma y de ahí lo demás. Solo lo voy marcando. Me pide ahora suma del presupuesto de enero. Presupuesto de enero. Hay que saber ubicarse. A veces nos hacemos bolas. Yo entiendo. Bueno, me ubico aquí en la B4, escribo igual suma. Abro paréntesis. Presupuesto, me voy a la hoja presupuesto, marco el rango de enero. Presiono enter. Luego me pide la suma, pero del gasto real de enero. Igual suma. Abro paréntesis. Me paso a gasto real, marco el rango solo de enero. Presiono enter. Ahora me pide presupuesto febrero menos gasto real. ¿De dónde tomo eso? ¿De las hojas de presupuesto y gasto real o de aquí mismo de resumen? ¿Qué opinan? De esta misma hoja de resumen. De la misma hoja. Correcto. Ok. Me voy para acá y digo igual. El dato del presupuesto de febrero, la suma de febrero lo tengo aquí. Perdón, perdón, perdón. Hay un error. Es este. Se lo voy a restar al gasto real siempre de febrero, menos... Este de aquí. B2 menos B3. ¿Para qué? Para saber si de alguna manera, pues, no se gastó todo lo que se tenía presupuestado. Vamos a ver. Ay, qué galán. Nos quedaron 41. Bueno, ya ganancia. Ahora nos pide el presupuesto de enero menos el gasto real. Siempre de enero. Igual el presupuesto de enero, que ya lo tengo en la misma hoja, menos la suma del gasto real de enero. A ver, 5. Uy. ¿Qué nos quiere decir ese menos? Menos 37,09. ¿Qué nos quiere decir? Quedó en déficit. Correcto. Que se gastó más de lo que se tenía presupuestado. ¿Estamos bien, señores? Estamos bien. Va. Sí. Excelente. Ya tenemos la base entonces para hacer un ejercicio. Nos vamos a mover a actividad 28 alumnos. En cuenta, tenemos tres hojas. Eh, la hoja Luciano Pavarotti, conciertos de Luciano Pavarotti en diferentes ciudades. Ya se murió Luciano, no me acuerdo. Ingeniero, <laughs> creo que no está proyectando la hoja. Ay, perdón, perdón, perdón. Ahorita, gracias. ¿Y ahora? Hoy sí. Va. Sí, ahora sí, Entonces, tenemos la hoja Luciano Pavarotti, luego Plácido Domingo. Ya se murieron estos dos personajes. No, Pavarotti, sí. Plácido Domingo vive aún. Plácido Domingo, sí vive. ¿Y Luciano? Sí, no, Luciano Pavarotti murió hace sí. años. Sí, va. Bueno. <laughs> ok. Ya le vamos a cambiar el nombre aquí. Para el siguiente curso. <laughs> Vamos a poner Luis Miguel. <laughs> ok. Entonces tenemos la hoja Luciano Pavarotti, clase domingo y hoja uno. Notemos que en ambos casos tenemos fechas, nombres de países, el precio del boleto en dólares. Y el número de boletos de boletos vendidos en ambos casos. Entonces, en hoja 1 nos piden consolidado de boletos vendidos para ambos. Es que lo queremos ver a nivel de país. Esto quiere decir que vamos a ir a buscar cada uno de los países en las dos hojas si existen. Vamos a hacer el cálculo para las dos hojas. Yo le voy a ayudar con el primero. Queremos saber el consolidado de Argentina para las dos: Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, incluyendo, obviamente, el detalle de si, hay el, si, si tenemos aquí el precio de los boletos. Y se vendieron 765, por ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta tanto el precio como los boletos vendidos. Mucho cuidado con eso. Entonces yo voy a hacer el primerito, el de Argentina. Y digo, ah, vamos a ver, voy a escribir igual en primer lugar. Me voy a inspeccionar en Luciano Pavarotti. Ah, sí. Y ¿Sí tenemos. Que se vendieron en Argentina. Y dos tipos de boletos, por cierto. Entonces vengo yo y digo, ok, voy a dar clic en precio en dólares. Para la primera ocasión de Argentina. Ya tengo la C4. Esto lo voy a multiplicar. Aquí lo está viendo usted. Espera, espera, aquí ya tengo un error. Voy a volver a hacer el cálculo. Igual decía, un clic a la C4 y eso lo voy a multiplicar por el número de boletos vendidos siempre en la hoja Luciano Pavarotti. Ahí me está saliendo Luciano Pavarotti C4 por Luciano Pavarotti D4. Pero como tengo dos veces Argentina, se lo voy a sumar a la multiplicación del segundo precio en dólares en la C5 por el número de boletos vendidos en la D5. Observe que pareciera que la fórmula es bien larga, ¿verdad? Pero. Lo que la hace larga es el nombre de la hoja. Pero nosotros tenemos que verlo como algo normal. Así tiene que ser. Ahora me voy, me voy a ir a inspeccionar si hay algún dato de Argentina en la hoja Plácido Domingo. Vamos a ver. Le voy a dar un clic a Plácido Domingo. Argentina, Argentina, Argentina. No tiene. No hubo concierto en Argentina en la hoja Plácido Domingo. Ah, pero cuidado. Cuidado porque nomás di clic en Plácido Domingo, el Excel cree que estoy seleccionando un dato de la hoja Plácido Domingo. Eso quiere decir que ese dato está incorrecto. ¿Qué tendría que hacer con esta hoja entonces? ¿Mm? Si yo sé que estoy en modo de edición de este cálculo, ¿qué tendría que hacer con la hoja Plácido Domingo? Que veo ese dato aquí al final, ¿qué tendría que hacer con eso? Yo lo básico en la fórmula, eliminar a la última parte. Así es, con la tecla retroceso. Y dejarlo hasta Luciano Pavarotti C5. Hay que quitar el multiplicador, creo que hay. Correcto. Un... Vamos a chequear. Mm, mm. Mi fórmula tiene un error. Falta uno. Falta uno. Falta la última multiplicación de Luciano Así Favarotti. es. Entonces, ¿qué fue lo que originó este error? Que yo me moví a Plácido Domingo. La celda que estaba activa en Plácido Domingo sustituyó a la multiplicación de la C5 por la D5. Siempre en Luciano Pavarotti. Bueno, me tengo que regresar a Luciano Pavarotti. Ah, perdón. Tendría que multiplicar por la hoja Luciano Pavarotti, celda D5. Ahí está. Hoy sí. Luciano Pavarotti dice cuatro por Luciano Pavarotti de 4 más. Luciano Pavarotti dice 5 por Luciano Pavarotti de 5. Hoy sí. Si yo cometo el error de volver a dar un clic aquí en Place Domingo pensando en que allí debería haber un dato de Argentina, pues sí. Estuviera bien, pero si yo le agregara un símbolo de más. Ahora sí, si me voy a Placido Domingo, ya no le cayó encima a Luciano Pavarotti de 5. ¿Me explico? Entonces, como no veo a ningún país Argentina en Placido Domingo, procedo a borrar esa partecita. y Le quito el más también. Hoy sí, cuidado, no me tengo que regresar a hoja 1. Cuidadito. Aquí nomás yo puedo decir enter. Ahí está el dato. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí. Acuerdo. Va. Ojo, aquí no se trata de que ya tengo el dato por aquí. Voy a ir a copiar hacia abajo con el cuadrito relleno. Eso está correcto. Porque no sabemos. No sabemos si Brasil, por ejemplo, tiene conciertos en ambos casos para ambos personajes. Quiero ver, Luciano Pavarotti, Brasil. Ah, sí, aquí tengo uno. Pero solo una vez. No dos, como Argentina. Y Plácido Domingo aquí. Ahí en Brasil. ¿Eh? No. No hay. Por lo tanto, he de tomar los datos. Solamente de un tipo de boleto de Luciano Pavarotti. En esa hoja. Ah, entonces quiere decir que el hecho de haber copiado hacia abajo está malo. Yo tengo que ir haciendo los cálculos uno por uno. Irme cerciorando si hay conciertos de los dos personajes para todos los países. Así que esto está raquete mal. Bueno, este trabajito se lo voy a dejar a usted. ¿Y ahí podría ser una función? Eh, suma, por ejemplo. ¿En el sentido de poner un sí? Mm, sí se puede, pero siento que sí se va a complicar mucho. Mejor irlo haciendo manual, en este caso sí, pues, al menos. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bye. Les dejo eh, el tiempito, ¿verdad? Lo que queda en la clase para que me termine todos estos cálculos. Aquí estoy pendiente. Voy a ver si le envío las respuestas para que usted se vaya guiando mejor, ¿de acuerdo? Ingeniero, ¿y qué le pasó? Que lo veo ahí con, con algo. ¿A mí? Sí. Ah, es que me golpeé me la cabeza. <risa> <risa> y todavía me está sangrando. Ah, fue reciente entonces. Ay, hace poquito, hace unas horas bien. Oh. Y hasta el pedacito de pellejo que recogí yo ahí y digo, <laughs> me lo voy a poner de regreso, no se puede ya. <laughs> Esa es la ventaja de no tener cabello. El cabello ejerce un poquito ahí de, de colchoncito, vea. Así que <laughs> tengo una bendita acá arriba. Sí, sí, así estoy viendo. Sí, gracias, Héctor. Estamos listos. En un principio dije yo, ay, me voy a ir al seguro, que me pongan algo ahí. Pero para estar esperando tres, tres horas ahí para que me pongan lo mismo, ¿para qué? <laughs> Y les mandé las respuestas en una captura. Chequen, porfa. Si no coincide, algo está incorrecto. Oye. Fíjese que en el caso de Chile me da diferente. No he terminado, pero uh -huh. sí me da más. A ver, ¿qué dicen los demás? Que como tienen los dos. Quiero ver, quiero ver. Eh, sería... Chile, vamos a ver si es cierto eso. Ah. Tiene toda la razón, fíjese. Tiene toda la razón, yo no me había percatado. Ya le voy a decir cuánto debería de ser. Si detecta más errores me dicen. ¿Cuánto le da, eh, Cindy? Ahorita le digo. Uh -huh. 293.250. Correcto, está bien. Así está bien. Oye, gracias ahí por la observación. Si detecta más errores, por favor, me dicen. ¿Ya estuvo, Sandra? Yo digo que ya terminé. ¿Y le coincidieron todos menos el que nos decía Cindy? Sí. Va. Perfecto, gracias. Vamos a esperar a los demás, oye. Hay dos manitas. Eh, por cierto, quería recordarles que hay que resolver los laboratorios, ¿verdad? Los, los cuestionarios de la plataforma para que vayan haciéndolo poco a poco, ¿verdad? Y no esperen a última hora que se les vaya a dar mucho de trabajo. Acuérdense que eso se toma en cuenta para, nota, para la nota final. Eh, no sé si algunos faltan que, que me suban manita, Cindy. Cindy ya terminó. La manita. Vaya, sol, entonces solo había error en uno de ellos, ¿verdad? En Chile. Cindy. Va, ok. Sí. Estoy esperando la manita de Marisol, de Yanira, Dalila y Luis Armando. Ingeniero, yo todavía no lo he terminado. Es que me están pidiendo unas cosas en el trabajo y voy a medias, pero voy avanzando. Aún okay. sí, no termina? Falta un minuto y medio. Estados Unidos ahorita. Ah, están los Estados Unidos. <laughs> por allá voy ahorita. <laughs> ¿En serio? Ah, en, en, en el país, Estados Unidos. ¿En el yo pensaba sí. que me decía que por allá andaba en Estados Unidos. No. No, que no. Pero sí me va cuadrando con, con sus datos. Va, Okay. Yo dije que anda haciendo por ahí, vea. El viento se la llevó, dijo usted. <laughs> está bueno, está bueno, el viento se la llevó. Ingeniero, ¿verdad que Chile era el que estaba con la cifra diferente? Okay. Correcto. Era el único, era el único error. Bueno, señores, ya terminamos la clase. Así que nos veríamos este lunes, ¿verdad? Descansen y espero verlos el día lunes, todos. Este lunes. Ok, buenas tardes. Oh, sí, sí. Adiós. Buenas tardes, adiós. Adiós.